saeta que cruza mi voz como un cielo de sueño de niño. Desde este instante, el deporte más hermoso del mundo está en Acuarela. Campeonato oficial de la segunda división profesional uruguaya, con el objetivo de respaldar al Cerro Largo Fútbol Club, Acuarela pone en marcha su trabajo con el seguimiento en todas las canchas del equipo de todos. Sin más, ¡nos vamos a la cancha! Con un sueño que te nace desde el alma, con un sueño que hoy se hace realidad. Cerro Largo, sos pasión, fútbol y garra, en la cancha. Muy buenas tardes, amigos oyentes del fútbol por Radio Acuarela. Comienzo de lo que es una nueva emisión de la presencia del Cerro Largo Fútbol Club en el fútbol profesional, en lo que refiere a la 14ª etapa, Campeonato Uruguayo 2006-2007, Óscar Omar Míguez, Torneo Apertura, Juan Gallardo. Por el momento y en partidos vespertinos, el único gol lo anotó Sudamérica en el Parque Carlos Ángel Fossa, que está derrotando a Racing por 1-0. Tanto anotado a los 20 minutos por Diego Damián Feijóo, arbitra Robert Tavaira Piris. Los demás encuentros de la tarde están 0-0. Háblese de Deportivo Maldonado Juventud. En el domingo, Burgueño Miguel, arbitraje de Roberto Walter Ferreira. Fénix La Luz en el Parque Capurro también empatan 0-0. Arbitraje de Gustavo Alberto Ziegler. Uruguay, Montevideo y Cerro en el Parque Roberto también están 0-0. Arbitra Oscar Fabián Rojas. Esta mañana, Platense y Basáñez empataron 1-1. Darío Agustín Ubríaco fue el central y los goles fueron del sanducero Enrique Eduardo Colzada para Basáñez, Fabio Alejandro Silvera, el empate de Platense. Estamos junto a Andrés Roberto Bentancur en mesa de controles en la tarde de hoy. Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes, Fernando, y buenas tardes a los compañeros que están allá en Durazno y también a toda la audiencia. Y bueno, y esperamos disfrutar de un triunfo más del Cerro Largo Fútbol Club y como espaldarazo para, bueno, la primera divisional A, y que Cerro Largo tengamos nuestra camiseta en los primeros lugares de este fútbol uruguayo. Sin dudas, Andrés, por supuesto que la meta es conseguir los 3 puntos a la espera de lo que suceda en otros partidos, pero siempre ubicados en esos primeros 3 puestos que hoy por hoy justamente lo tienen a Cerro Largo en esa posición. En lo que refiere al resto de la etapa, van a tener en instantes desde el Silvestre Octavio Landoni la participación de los compañeros Eduardo Ligüera, que estará hoy en los relatos, Gustavo Eduardo Díaz en los comentarios para Durazno y Cerro Largo, arbitraje de Ever Gustavo Rodríguez Lemes, José Miguel Villalba y Mauricio Rolando Ituarte. A las 19 completan Paysandú Atenas en el Estadio Artigas, con Carlos Ismael Aguirre Garay como árbitro central, Gustavo González y Raúl Harwick como asistentes. Nos vamos a Durazno, nos vamos a los compañeros apostados en el Silvestre Octavio Landoni. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, audiencia de Acuarela? Muy buenas tardes. Con qué gusto, y ahora ya definitivamente nos metemos de lleno en esta emisión fútbol, tras haber incursionado tempranito, ni bien llegamos aquí en Landoni, ingresando por lo menos brevemente en el programa de Ricardo, marcando ya alguna pauta de lo que va a ocurrir, de lo que ya está ocurriendo en este hermosísimo escenario deportivo que tanto recuerdo nos trae, de tantas justas deportivas, de definición de campeonatos, sin duda que uno repasa rápidamente y recuerda muy cercano en el tiempo partidos definitorios a nivel de juvenil, donde no nos ha ido bien últimamente, aunque este año puntualmente la cosa pudo revertirse, pero uno esencialmente tiene y guarda un recuerdo muy especial de este escenario, no vinculante con la casaca roja, sino directamente en aquella definición, años A, entre Cerro Largo y Salto, por un campeonato del interior, torneo del interior que estaba gano y conseguido en el Dickinson salteño. En aquel momento recuerdo aquel partido en los últimos instantes, cuando fenecía el juego, y sin querer, hasta por un acto de reflejo,
un futbolista, no lo nombremos para no ser tan duros en el recuerdo de alguien que le dio tanto al fútbol, se elevó y con sus manos contuvo y tocó un balón y provocó ese penal de final de partido que exigió tercer partido que fue en este escenario. Igual, de todas maneras, dentro de lo negativo hubo un hecho a rescatar. Y miren que tenemos rato en esto, y miren que hay fluidos recuerdos de partidos también llenos de público melense en el Estadio Olimareño, en el Centro de Empleados de Comercio, también en el propio Juan Antonio Lavalleja de Minas, o en el viejo Estadio Campo Municipal de Maldonado, hoy escenario internacional Domingo Burgueño Miguel, y también, ¿por qué no?, aquellos partidos épicos con problemas, vaya si los hubo también en aquel instante, vividos y jugados a pleno, a muerte, en el propio estadio Doctor Mario Sobrero, de donde claro uno rápidamente rescata el último triunfo, el último campeonato de la Confederación, con aquel gol agónico de Luis Pablo Guarino, prácticamente matando en aquel instante final las ilusiones celestes, condenándolos a ellos al sufrimiento y obligándonos a nosotros a un festejo que parecía dispararle. Por eso entonces es simplemente el comienzo de emisión. Iremos digregando en estos pocos minutos previos todo lo que va ocurriendo por aquí. Ya estamos, como decía hoy temprano, con este queridísimo colega, también de mucho tiempo en esto del micrófono, también con mucho vínculo que hemos tenido en otras épocas de emisiones deportivas. Inclusive yo recuerdo muy fervientemente aquel pasaje nuestro por CX30 con Néstor Moreno, cuando una de las voces que siempre puntualmente nos informaba era Eduardo Ligüera. Ya está con nosotros, él es el dueño del relato aquí en Durazno, y él será hoy el dueño de transportar a menos la ilusión, claro, él con esa situación tan peculiar, dueño de casa, sin dudas que en el corazón llevando la roja, sabiendo que enfrente, o que para la gente que está enfrente, llevará un trabajo distinto, pero nosotros confiando ciegamente en su potencial, en su capacidad periodística y en todo lo que va a ser naturalmente estos 90 minutos diferentes hoy para Acuarela. Voy hasta Melo y ya en instante nada más presentamos a quien hoy tendrá esta difícil, pero seguramente responsable tarea de emitir para Melo. Hay goles en segunda división profesional, el gol de Cerro, Álvaro Gabriel Pintos a los 32 minutos, pero no se amargue porque llegó el empate de Uruguay-Montevideo, Diego Rivas, un minuto después, empatan Uruguay-Montevideo y Cerro 1-1, recordamos, Sudamérica 1, Racing 0, Deportivo Maldonado, Juventud 0-0, Félix Lanús también 0-0 esta mañana, Platense Basáñez 1-1 en el Estadio Arquitecto Villa por el Campeonato Clausura Ciudad de Melo, que hoy tendrá la cobertura de Fibra Deportes a partir de las 20 para Boca con Ventos. Están igualando en los últimos minutos Universal Melo Wanderers 1-1. Oscar Rodrigo Oliveira para Universal, Ney Marcelo Berni de penal para el conjunto de Melo Wanderers. Mientras que en el fútbol profesional de primera división, Central Peñarol 1-1, Progreso le gana a River 2-1, Tacuarembó 1, Liverpool 0. ¿Qué tal, Néstor? Buenas tardes, amigos. Suerte en la transmisión, Perfecto, buenas tardes para vos también, Néstor. Despertadores, están llegando realmente unos cuantos, nada más que el cariño de siempre para vos. Te cuento que hoy un poco casi fui a convocarte a Melo, porque nos tocó estar esta mañana, prácticamente toda la mañana, en la 50ª, ahí está, el cucú despertador para llegar en hora. Exactamente, de eso se trata. Brillante, brillante, no hay caso. Nuestro operador siempre está despierto. Decíamos que hoy estuvimos en la 50ª semana hípica de Tacuarembó, con las máximas jerarquías militares del país allí presentes, con pruebas estupendas, con pruebas de enduro, el reencuentro con mucha gente que ha pasado por las unidades militares que revisten en Melo. Fue una jornada diferente y que la pasamos conjuntamente con el coronel Carlos Lavecchia y con el coronel Edemar Barrosa. Ambos están acá en el estadio, han llegado para ver este encuentro, con ellos hemos viajado también junto con Alejandro López y haremos naturalmente el retorno una vez culminado el espectáculo. Voy a vos entonces, Néstor, el gusto de escucharte, pensé que estabas duenchi, pero ya veo que está bien, y en un minuto nada más retomamos aquí desde el estadio Silvestre Octavio Grandoni. Y esto es Fútbol por Acuarela, por internet de la página oficial del club www.cerrolargofc3a2.com,
Kiosco El Fa, golosinas, bebidas, casa, domicilio por la noche y la mejor parrilla. Kiosco El Fa de Ever Patrón, Ruta 8 y Villanueva. Pero qué rica galleta, la de campaña, de Panadería Alonso, teléfono 22460. Si tenés una idea, no lo dudes, acércate a la Agencia de Desarrollo Departamental de Cerro Largo. Estamos en el Muni 635. Tu idea es nuestro principal insumo. En atención médica, Camsil es la clave del éxito. Cubrimos todo el país. Y en Montevideo, Sanatorio Americano, Camsil, FEMI, primeros en salud. Tenemos más goles en segunda división profesional. Deportivo Maldonado, Carlos Marrero a los 39, le gana Juventud 1-0, mientras que también hubo empate para Racing, Liber Quiñones, Sudamérica Racing 1-1. Bien, me estabas marcando, Fernando, que ya hay goles en el campeonato Ciudad de Melo. Recién puedo escucharte a plenitud porque también estábamos en ajustes de coordinación, aunque repito, acá todo dispuesto, un funcionario de Antel, la línea que ya estaba conectada. Conectamos los equipos y oímos perfectamente el retorno. Cómo es diferente al interior a la capital del país, ¿no? Una hermosa cabina con una panorámica sensacional, bien presentada, hecha con buen gusto, pero además con una comodidad que nos permite trabajar absolutamente sin ningún tipo de inconvenientes y naturalmente ganando en este aspecto en tranquilidad, en solvencia para poder llegar con plena claridad. Por eso quiero ir a ti rápidamente para saber cómo está el partido preliminar y qué hay respecto al encuentro que a segunda hora estarán enfrentando los chicos juveniles de la sub-15 de Cerro Largo frente a Paysandú por la semifinal sub-15 del interior. Informa Ancap Mata. En los últimos instantes del partido en el Estadio Arquitecto Villa por el Campeonato Clausura Ciudad de Melo, Universal y Melo Wanderers empatan 1-1. Abrió la cuenta el Malinato Chico, Oscar Rodrigo Olivera, para Universal, empató Ney Marcelo Berniz de penal para Melo Wanderers. A segunda hora van a jugar Cerro Largo Paysandú por el campeonato sub-15, 14ª edición de OFI, con arbitraje de Néstor Izquierdo Rijo, Héctor Rodríguez y Sergio Pombo de la Unión de Ligas del Interior del Fútbol de Florida. A las 20, Vibra Deportes con Lauría en los relatos, Marcelo Rocha en los comentarios. Va a estar para el partido Boca Conventos, que puede nada más ni nada menos que dirimir la temporada 2006 del campeonato Ciudad de Melo. Este sábado 25 de noviembre, todos al Teatro de Verano. No te va a gustar el Melo. Organiza y auspicia Intendencia Municipal de Cerro Largo. Con la gente seguimos haciendo el departamento que merecemos. Este sábado todos al Salón Aguahermosa. Llega esta noche el Grupo Cabanda. Y presta mucha atención. Si venís antes de las 23:30, damas gratis. Caballeros 30 pesos. Este sábado Cabanda al Aguahermosa. Bien, retomamos contacto entonces con el Andoni Duraznense. Para mí es un placer. Para mí es un gusto. Nos ha salvado realmente de un aprieto que nos tocó pasar ayer conjuntamente con el Tigre, con Mabel, con toda la gente de la radio. Por suerte, ese nombre y ese apellido tan conocido para nosotros prosperó y hoy, merced a su muy buena actitud, muy buena voluntad, porque él también tiene tarea puntual aquí en Durazno, pero ha cedido generosamente para estar con nosotros Luis Eduardo Ligüera, entonces, este queridísimo colega responsable del trabajo periodístico en AM1430, Radio Durazno, es a quien incorporamos justamente en esta jornada deportiva. Bienvenido y gracias por estar, Luis Eduardo. No, gracias a vos, Gustavo Eduardo Díaz, el gusto de estar compartiendo con ustedes lo que va a ser esta transmisión fútbol por la segunda división profesional desde aquí, desde el Estadio Silvestre Octavio Landoni. Ayer cuando me llamó el director Juan José Palacio, muy preocupado porque su relator, una de las voces del fútbol de Melo, Víctor Hugo Pérez, no iba a poder llegar a nuestra ciudad. Bueno, inmediatamente nos pusimos a la orden, un poco cambiando lo que es nuestra labor habitual en AM 1430 para llegar aquí a Radio Acuarela y poder llevarles el relato de este partido entre Durazno Fútbol Club y Cerro Largo. Mi función de relator y mi calidad de profesional, indudablemente voy a tratar de suplir esa voz del fútbol, como dije, de Melo, como es Víctor Hugo Pérez. Tengan la plena seguridad que voy a poner todo de mí para que salga de la mejor manera como ustedes se merecen. Sabemos el esfuerzo enorme que ustedes están haciendo para poder cubrir la segunda división profesional. Sabemos con el profesionalismo que se trabaja en Melo, una ciudad del interior como la nuestra, pero que tiene destacadísimos profesionales de la comunicación, de manera que para mí va a ser un gusto enorme compartir con ustedes. Y ya le envío un saludo para Néstor Araújo, para Fernando Rocha, allí en los estudios de Acuarela,
y espero que al final de la transmisión quedemos todos conformes con el trabajo realizado. Naturalmente que sí. Bienvenido entonces. Ya de buenas a primeras te voy a preguntar, ¿cómo está Durazno? ¿Cómo llega este equipo que arrancó aparentemente tan bien, que marcó tanta expectativa en el comienzo del campeonato y que luego se han ido diluyendo un poco las ilusiones merced a los puntos perdidos que hoy justamente buscan recuperar? Bueno, sí, sin lugar a dudas, Durazno comienza esta Copa de la Segunda Profesional ganando los dos primeros partidos. Después, lamentablemente, los resultados no se dan. El técnico no pudo contar con el mismo equipo en todos los encuentros. El pasado partido hubieron 7 jugadores que no estuvieron en la plantilla. Hoy retornan, quiere decir que hay variantes enormes con respecto al encuentro anterior frente a Uruguay-Montevideo. Es decir que cada partido Durazno ha tenido una alineación diferente, no ha podido darle continuidad ni a Alfonso Domínguez cuando estuvo dirigiendo, ni tampoco ahora Mario Antonio Píriz, un conocido por su trabajo en las inferiores de Durazno, que tampoco ha podido conformar un plantel por razones de, fundamentalmente de lesiones, le ha caído a Durazno en ese aspecto, no ha tenido mucha suerte y ha tenido que sufrir unas cuantas lesiones. Después el otro día que bajaron estos 7 jugadores por motivos disciplinarios y que hoy retornan, hasta el propio Robert Lima no estuvo en el equipo titular el pasado partido. Y bueno, no se han dado los resultados, nadie le ha ganado por una diferencia importante a Durazno, y nosotros lo decimos aquí en la radio nuestra, Durazno juega mal y pierde, pero juega bien y también pierde. Esa es la constante que se ha dado en este campeonato, que lamentablemente ha llevado a Durazno a estar en la última, prácticamente en las últimas posiciones del torneo, ¿no? Primeros conceptos de Luis Eduardo Ligüera entonces aquí en Acuarela. Vamos al informe en estudios y ya tenemos también confirmadas las formaciones de ambos equipos para el partido de hoy. Informa, Tata, porque Tata te sirve. Se iba el primer tiempo. Gol de Peñarol en primera división profesional. Rubén Oscar Capri, el argentino. Peñarol le gana a Central Español 2-1. En ANCAP, mata mortadera 100 gramos, 5.90. Jamón cocido, 100 gramos, 7.50. Hamburguesa al pack por 13.90. Todo en Tata, porque Tata te sirve. Este es el equipo entonces que dispone el señor Mario Piris García para la tarde de hoy, con la casaca roja justamente duranense. En ANCAP, mata combustibles, lubricantes y el reparto de supergas a domicilio. Estamos abiertos las 24 horas. ANCAP, mata teléfono 23526. Y con MA hace la diferencia. Pasteriza, distribuye y elabora la única leche del departamento con higiene y calidad. Leche pasteurizada con M con aprobe y la leche nuestra de cada día. Bueno, ahora sí informamos entonces, Néstor. Informa AgroTotal. Con el número 1, la Asociación Atlética Durazno Fútbol Club pone en el arco hoy a Maximiliano Fernández. Los del fondo, el 4, Diego Tierno. El 2, Robert Gómez. El 3, el melense, Robert Lima. Oh, casualidad, los dos zagueros son Robert. Y por el sector izquierdo, Rodolfo Silva. Los volantes, Roberto Guarnache con el número 8, Oscar Cedrés con el 5 y el 10 para Leonardo Zarosa. Como enganche con el número 11, Jorge Luis Tejera. Los puntas, Erwin Suárez con el número 7 y otro conocido de todos nosotros, Fabián Morán, casaca número 9, los 11 que entran jugando, dispuestos por Mario Piris. Señor productor, sáquese las dudas. Pida precio de disco para rastras y arados en AgroTotal, 3.000 discos y mancares. El mejor precio del mercado. AgroTotal, Villanueva, Sarabia, 751. Ahora informa Refrescos Tacuarí. Atención porque hay gol de La Luz. El gol de Jorge El Chispa Delgado. La Luz le gana a Fénix 1-0. Epa, qué buen resultado ese, ¿eh? Epa, qué buen resultado. Que siga así. El equipo de Boris Silva Acuña, ¿verdad? Bien. Y están ya totalmente confirmados desde que vinimos. Desde Melo salió confirmado el equipo. Estos son los 11 de la ilusión azul y blanca. Los 11 que dispone Juan Jacinto Rodríguez para el Club Cerro Largo. Informa Refrescos Tacuarí. El flaco Sergio Pérez con el número 1 y en el arco. Los 4 del fondo. Por derecha, casaca número 6, el Coco. Gonzalo Silvera, número 4. Sebastián Sosa, capitán. El 3, el colorado Alejandro Curbelo. Y el número 7, por izquierda, Mauricio Ruiz. Mi tierra, mi voz, somos uno. Los volantes, camiseta número 8 para Carlos Din Silvera. El 21 para Miguel Fabricio
Lula de Sousa. De pasión. Y el 11 para el olimareño Yari Silvera. Cerro largo, azul y blanco, tus colores. El 18 como enganche Sergio Pérez. Y los puntas, el 9. La ilusión de cabeza del fútbol, Luis Romero. Y el 10, el goleador del equipo y del campeonato, Marcelo Durán. En el banco, Juan Jacinto Rodríguez establece que vayan con el 12, Washington Rodríguez. El 5, Gastón Cuadrado. El 13, Rodrigo Bengua. El 22, Milton Otegui. Camiseta número 17 para Pablo Olivera. El 19 para Gabriel Ramírez. Número 20, Abel Nazario. Se nace desde el alma, con un sueño que se hace realidad. Edgar Rodríguez con Villalba e Ituarte, la terna que conducirá este partido que arranca aquí en 7-8 minutos.